El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, asistió al cuarto informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor Sergio Javier Mediña Peñaloza, en donde Sergio Javier presentó los resultados de un año de trabajo en equipo con el Poder Judicial del Estado de México mediante el seguimiento del Plan de Desarrollo Estratégico 2015 a 2020. Como presidente del TSJ, Sergio Javier, destacó que el Plan de Desarrollo define las estrategias y líneas de acción para cumplir con los objetivos que se propusieron, a fin de alcanzar los ideales de justicia que mantienen vigentes. Asimismo, declaró que la construcción del bienestar y paz social exige una constante innovación en el quehacer diario del Poder Judicial. Alfredo del Mazo escuchó atentamente la presentación del cuarto informe de actividades, en el que destacó que la participación conjunta de los tres poderes del Estado benefician a toda la sociedad en general, ya que la creación de proyectos tienen como fin mejorar la comunicación entre la ciudadanía y el poder judicial de la entidad. Asimismo, el presidente de la TSJ reiteró que este plan de desarrollo es el resultado de un alto y significativo nivel de contribución tanto ciudadana como de instituciones públicas y privadas, con la finalidad de garantizar en el ámbito de su competencia la protección de los derechos humanos, la actuación ética, la visión de género y la transparencia. Finalmente, Alfredo del Mazo agradeció por la invitación por ser parte del informe de actividades a Sergio Javier, y reiteró que el objetivo de este trabajo en conjunto es garantizar los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Foto, Artemio Guerra BAZCUARTOSCURO. Con información de Facebook, Gobierno de México y Poder Judicial del Estado de México. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.